Bueno, comenzamos esta revisión de las noticias comentándole que diversas reacciones provocó la cueca que bailaron la senadora Ena von Baer y el presidente Piñera. El gesto fue calificado por el presidente de RN, Carlos Larraín, como un apoyito a la candidatura de la ex vocera de gobierno por la circunscripción de Santiago Oriente. Yo no lo leo como ningún gesto político, estamos de 18 de septiembre, solamente una muestra de cariño profundo de parte del presidente Piñera, y yo creo que para cualquier chilena bailar una cueca con el presidente de la República a la apertura del 18 de septiembre es un honor, así que yo creo que lo único que tenemos que hacer es celebrar y estar contentos y felices con este cumpleaños de la patria. Bueno, pero por su parte, el alcalde de Puente Alto y candidato a senador por la misma circunscripción, Manuel José Osandón, dijo que no se deben usar las fiestas patrias para campañas políticas. Yo estoy súper contento que el presidente puede bailar con quien quiera, pero además transparenta los apoyos, o sea, transparenta quiénes van a apoyar a la senadora, que sería la UDI, el presidente, y quién me apoya a mí, que es parte de mi partido, y la gente común y corriente, que es la que a mí me interesa que apoye. Por tanto, está bien. Lo que no me parece es que se use el 18 para dar señales políticas. Yo creo que hay que ser súper respetuoso en eso.